Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 41 al 51. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos contentos, alegres y gozosos en el Señor y queremos compartir esa alegría contigo. Y hoy damos gracias a Dios por esa bendición tan especial que el Santo Padre Francisco ha tenido con la Iglesia en Venezuela, con el pueblo venezolano, al darnos un beato más, al muy querido doctor José Gregorio Hernández. Y en este regalo tan hermoso que el Señor nos ha dado, la palabra nos invita a celebrar hoy el corazón inmaculado de María. El Evangelio de Mateo relata estos momentos en los cuales Jesús está allí haciendo la tarea de su Padre. Y es que anhela cumplirla, y por eso se queda. La Virgen María y San José jamás se imaginaron que Jesús iba tal vez a desobedecer una orden suya imprudentemente. Se quedó solo en el templo con los doctores de la ley. Ya Jesús tenía esa necesidad de cumplir con las tareas de su padre. Y es entonces cuando vemos cómo María y José buscándolo, lo encuentran en el templo. Dice el texto que Jesús los escuchó, obedeció y se regresó con ellos y siguió sujeto a su autoridad. ¡Qué hermoso detalle el del Señor! Amando la autoridad, amando la obediencia, creciendo en el amor. Y su madre conservaba todas esas cosas en su corazón. Es una madre que comprende al hijo. Es una madre que no lo juzga, que no lo pelea, que no le reclama, que no le reprocha. ¿Por qué hiciste eso? Como si nunca se hubiera equivocado. Es una madre que ama y porque ama sabe corregir con amor. Hoy es un buen momento para preguntarnos, especialmente aquellos que son papá y mamá. ¿Estás corrigiendo a tus hijos con amor? ¿O los estás corrigiendo como te corrigieron? Que te hayan corregido de una forma no quiere decir que tengas que hacer lo mismo. Tú eres ahora protagonista de un nuevo estilo de corrección, desde el amor y desde el Evangelio de Jesús. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclama.